En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de Dios Padre y de Cristo, Maestro de la oración, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre de ustedes que está en el cielo sabe bien lo que les hace falta antes que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Qué importante escuchar este sabio consejo de Cristo el Señor. La oración no depende de mucho hablar. Es un trato de amistad, para lo cual hay que estar muy a menudo, largamente a solas con Dios, quien ya conoce todo lo que necesitamos. Por lo tanto, más bien vale la brevedad. Inclusive en la oración de contemplación se acaban las palabras y nos quedamos en un encuentro cara a cara con el Dios Creador. La oración del Padre Nuestro, la que tantas veces habrá elevado don Enrique Alvear, sin duda nos anima a cultivar, como este pastor cercano, una profunda vida de oración. Que este modelo tan concreto, que está tan presente en medio de nosotros, pueda también animarnos junto a Jesús, a orar siempre, a orar sin cansarnos, a orar con generosidad, porque el Padre siempre nos escucha. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.